Y desde Demócratas critican al presidente por apoyar al gobierno de Daniel Ortega, la que califican de dictador. El oficialismo, por su parte, acusa a la oposición de doble moral por callar ante las muertes que atribuyen a la política de Estados Unidos en Medio Oriente. El jefe departamental de Demócratas, Vladimir Peña, se pronunció por los hechos que suceden en Nicaragua. En Nicaragua lo que estamos viendo es una matanza, asesinatos por parte de fuerzas paramilitares, por excesivo uso de la fuerza pública, pero al final por decisión de un gobierno que ha perdido la confianza de su pueblo. Nuestro pedido de reflexión al presidente de Bolivia, al gobierno del presidente Evo Morales, para que dejen de apoyar estas dictaduras. El diputado del MAS le respondió a Vladimir Peña. Es la careta de la oposición, es la careta de la ultraderecha, es de aquellas personas que dicen que son demócratas, pero en realidad ocultan la mano donde tienen escondido el mazo, el garrote. A ver, que se pronuncien pues en contra de Estados Unidos, que siguen matando en el Oriente Medio. En este momento siguen muriendo en Gaza, en Cisjordania. Los hechos en Nicaragua han hecho que la Iglesia Católica en Bolivia pida oraciones para el pueblo nicaragüense.